4 años después volvimos con nuestro compañero Jorge Villalba a esta propiedad, a donde nos trajo en ese momento Saúl Duarte. Era en ese momento el principal sospechoso de la desaparición de Teresita Licci. Aquí en este lugar él insistía en su inocencia y que jamás le trajo a Teresa. 101 días después se confirmó que efectivamente Teresita había sido asesinada y que el cráneo encontrado aquí muy cerca era el de ella. En ese momento él nos decía que era inocente. Ahora en esta propiedad donde estuvimos nosotros se encontraron los restos óseos de lo que podría ser una mujer y también aparentemente trozos de ropa. Estamos ante huesos humanos. No, eso es categórico, por lo menos lo que yo manejo de anatomía humana son huesos humanos. Lógicamente que la justicia va a necesitar ya la opinión de un antropólogo ante estos hallazgos. Este domingo se excavó en este pozo en conjunto con el Ministerio Público, estaba presente la fiscal María Unger. Al no encontrarse más que restos de animales, entonces se procede a buscar al informante y traerlo al sitio exacto, ¿no es así, fiscal María Unger? Sí, así mismo. El día sábado ya estuvieron, la verdad que la fiscal de turno, que es la doctora Noelia Soto, estuvo participando del allanamiento que se hizo en este lugar. Asimismo, volvieron el día domingo y la continuación del día de hoy, ¿verdad? Atendiendo a que la madre de la víctima fatal, Teresa Licci, ha manifestado de que un informante le ha dado ciertos datos de que los restos óseos de su hija estaría por este lugar. Ahora ya se encontraron restos óseos de ser humano. Exacto. Estamos ante eso. ¿Cómo va a continuar todo esto? De hecho que ya me he puesto también en comunicación con el doctor Pablo Lemir, el jefe de medicina legal, para que pueda designar un antropólogo para que estos puedan ser enviados en la medicina legal en el laboratorio para que pueda elaborarse y dictaminar si corresponden o no a la persona. ¿Continúa la búsqueda de otros posibles cuerpos? De hecho que sí, o sea, ustedes están viendo también, están participando de que se están encontrando varios huesos. Y también hablamos con doña Cándida Licci, toda la familia está participando de esta búsqueda. Cierta persona se acercó a nuestro abogado diciéndoles que buscando oro, supuestamente, habían encontrado una mano completita con los dedos y la parte de los pies, con también una parte de la pierna. A raíz de eso, entonces, él le pide, ¿verdad?, que le mostrara el lugar y que ellos, cuando encontraron eso, volvieron a tapar en ese mismo lugar, que no tocaron. Entonces, es con él con quien se comunican y vienen hasta acá a mostrarle el lugar donde supuestamente habían encontrado. Supuestamente ahí se le aparece Teresa también. Sí, dicen de que ellos hacen una historia de esto, ¿verdad?, de que se le aparece, de que estando ya acá, ¿verdad?, hay una quietud del viento y que de repente uno de los árboles empieza a sacudirse y que entonces el hombre le dice: soy hombre devoto, confía en mí, yo puedo ayudarte. Y entonces de ahí que ellos dicen, ¿verdad?, que es ella, porque era una imagen de mujer prácticamente. Tan cerca del día en que desaparece Teresita, 4 años. Un mes. Cuatro años, un mes. Mañana. ¿Qué siente? Y de ahí me quedo sin palabra, porque no solamente son 4 años, 1 mes, sino que miércoles 18 es su cumpleaños. Ella tendría que cumplir 24 años. Así es que no sé, ¿verdad?, qué pensar, si por su cumpleaños quiere hacerse encontrar. ¿Tu familia está trabajando y ayudando para encontrar los huesitos? Sí. Justamente eso fue lo más triste del Día de la Madre. Porque ellos estaban rebuscándose entre el barro con la mano. Esa imagen tengo en la mente. Sus hermanitos buscando los restos de ella dentro del barro. Va transcurriendo esta excavación, se están encontrando más cosas. ¿Qué sentís vos como tía de Teresita de participar en todo esto? Y estoy, por un lado, tranquila, con el corazón tranquilo. Ahora restos vos óseos. Estabas tocando los restos óseos y aparentemente con sierra cortaron estos restos óseos. Con sierra. Así mismo me comentó acá justamente el doctor.
El doctor me estuvo comentando y que esto limpio. Fue, sí, un corte limpio, con sierra. Y que son restos humanos. Y que son restos humanos, evidentemente. O sea que, sí o sí, dijo él. La mataron, o sea, a esta persona. A esta persona, ¿verdad? En este caso, NN, ¿verdad? Y la asesinaron y la asesinaron, le cortaron, le tuvieron y quemaron, porque también hay mucho carbón en el lugar donde están sacando. Hoy este sitio pertenece a un ciudadano alemán que se dedica a la exportación de maderas de reforestación. En esta laguna nosotros estuvimos hace 4 años y también aquí las excavaciones se están realizando porque se habla de un cementerio de personas. Se habla que se podría encontrar restos óseos de una mujer más y de un hombre también. Los trabajos continuarán aquí en Yumín.